Esta mañana se inauguró una instalación de fotografías en la icónica Times Square denominada Nueva York Orgullo. Mis padres me trajeron. La mexicana Saraí Márquez, de 32 años, quien emigró a Estados Unidos cuando era una niña, hoy es propietaria de un restaurante y una de los 25 protagonistas del proyecto. Ella espera que su historia de éxito inspire a otros. A veces pasamos demasiados obstáculos, retos, problemas por nuestra situación migratoria y quiero dejarles saber que ahora sí que uno echándole ganas puede uno lograr en este increíble país, todo se puede. Oscar Castillo, fotógrafo de la instalación, aspira a que su trabajo ayude a unir a los neoyorquinos en momentos de alta polarización sobre el tema migratorio. La capacidad de atraer personas a este diálogo en un momento tan importante, de tanta tensión, y mostrar que no tiene que ser necesariamente de división, de miedo, no, al revés, de esperanza, de inclusión. Una ciudad inmigrante. Políticos locales, estatales, así como activistas, acudieron a la develación de la obra y enfatizaron que este país fue construido por inmigrantes que continúan siendo el motor de la sociedad. Y es que las historias sobre sus aportes son hoy más importantes que nunca en tiempos donde se reporta un aumento de hasta el 69% de crímenes de odio contra las comunidades más vulnerables. Alrededor de 300.000 personas caminan diariamente por esta avenida ubicada en el corazón de la Gran Manzana, que será uno de los foros principales donde estarán expuestas las fotografías de estos inmigrantes hasta mediados de septiembre. La exhibición estará también en otros condados y el subway para tratar de alcanzar al mayor número posible de espectadores. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.